what's in your mind. Walk with me, let all your thoughts go free. Open the lock with me and see what we find. Talk to me, just tell me everything. We don't have anything left to lose. If you just talk to me, say what you feel out on the breeze. Talk to me, whisper your fears and they'll fall like the leaves. Stay at home beside my telephone. These days I feel alone. These quiet nights I wish you'd call me up to say you've had. Wanna start making up for lost time. Talk to me, don't make me wait to see if you might choose to leave this all behind. Talk to me, say what you feel out on the breeze. Talk.
fechas que no están apuntadas. ¿Eh? Y estamos muchos que hemos coincidido. Y eso es buena señal. Es señal de que nos llevamos bien, de que hay armonía. Entonces, la continuidad después de dejar el cargo, porque me he quedado sin la Burma, me la he quitado varios días. Pierde de delegado. Pero bueno, la delegación sigue. Esto ya no hay quien lo pare. Y os quiero presentar al nuevo delegado. ¿Quién es? Estamos intrigados. ¿Quién es? Que se levante. Ángel, el próximo delegado. Y es Isa, porque si Isa. En fin, que yo espero que sigámonos viéndonos muchas veces. Estoy seguro que sí. Y además también. En ese sentido, le quiero decir a Ángel que no somos estándares. Ya. Estoy seguro que muchos de los que van a venir, si no todos, también. La oportunidad que vamos a tener. ¿Eh? Entonces, Vicente sigue ahí al pie del cañón, como todos veis. Bueno, yo quería decir, en primer lugar, dar las gracias a tanto a Belén, más a Belén, a José, porque sin Belén, José, no, ya fuera bromas, la verdad es que cuando yo vine, entraba José, vi tu hijo, digo, bueno, pues otro más que entra. En aquella época entraban y desaparecían. Va a ir a Diana. Pero luego me di cuenta de que va. Este iba a decir, digo, este tío sigue. Y dio pie a que a mí me dio el pie, es decir, coño, vamos a hacer la delegación. Delegación que se formó principalmente por José, el borrico delante, que no se espante, de Moa, y del chiquitillo que está por ahí, que no se ve, de Pedro, que también nos dio mucho ánimo y mucha fuerza para decir que esto sigue adelante. Y todo el apoyo. Bueno, y bueno, aparte del apoyo, y no solo el apoyo de Pedro, sino de toda la delegación hermana, que para mí soy hermano. Otra cosa que quería decir también, que si José y si Belén, esta delegación seguro que no hubiese seguido adelante. Porque fue tan la fuerza que entró que a mí me dio ala para decir, venga, vamos para arriba y de verdad os lo agradezco de corazón porque esto sea lo que es, de verdad. No. Y aunque yo esté un poquito fuera ahora y he estado por circunstancias que no vienen a cuento, quiero que sepas que aquí está todo mi apoyo y para lo que quieras. Y enhorabuena por aceptar ese cargo que no es el trabajo de ser delegado. Y solo espero que todo siga igual que hasta ahora y que lo pasemos igual de bien cuando salgamos todos juntos. Claro que sí. Y nos queda otra falta. Que nosotros, los que somos de Albacete, cuando se hagan las salidas, que por favor se bajen un poco para abajo del sonido, no para arriba. Porque ya sabéis el problema que tenemos. Con una condición. Que os cogéis y la organicéis. Yo ya sabéis.
Y la gente ya sabe que yo me organizo una y casi no ha acudido nadie de Castilla-La Mancha. Yo sí, Pero ese es el ruego que yo quiero hacer, porque sabéis que nos cuesta mucho para un día solo hacernos 300 kilómetros. Pues yo te digo un José, proponerla y yo también. Pues vamos a hacer el ruego que yo quería hacer. El nombre de la delegación de Castilla-La Mancha, queremos hacer entrega de los pins de plata. Tanto, yo reitero, tanto a Belén como a José. Por favor, Feli, estás por aquí. Más para allá, más para allá. Para mí, les he visto pasar gente a José.
ahora, que por supuesto va a tener su único apoyo, por lo menos a nivel personal. Luego ya a nivel de delegación, serán los nuevos delegados y demás, los que están en el partido, pero por esa parte van a tener todo nuestro apoyo también. Y para José y Belén, pues bueno, pues otro regalito, que sabéis que hay que ir a la misma, como siempre. Y bueno, ábrelo, y este no lo puedes ver tanto como aquello, pero bueno, tú lo abres y lo vas viendo. Venga, que ahora el salón venga. Es nuestro. Ahora sí que podéis hablar, que se os oye. Ahora es cuando se acaba la batería. Ahora que ya apuntan, que se han dado cuenta que no es un sortido, que todavía no era. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues nada, ya está. Pues nada, pues muchas gracias. Es un marco digital. Ábrelo. Y pues tiene capacidad para muchas más fotos, pero ya no nos ha dado tiempo a meter más y tenemos que hemos encontrado más. Ahí cabe toda la mierda que hay en Francia. Son 5 fotos, un poco de vuestra trayectoria, o vuestra personal, como con todos nosotros, en la delegación, pues desde que nos conocemos. Para que luego digas que no nos ve, será porque no quiera. Esa es la mierda, lo pones al lado del calendario. La caja de broma, que la abra. El calendario y la consulta, y eso en casa para que no nos perdáis de vista. No, pero con el paciente sacando de la muela. Y el próximo año te hacemos una toalla para que nos tengas en el baño. Hay que meterla. Hay que meterse la ayuda. Lo que viene a ser meter. Pero luego los tornillos, ¿cómo los hace? ¿Los talacas? Pegadlo un poquito. Thank you.